escucha la previa del compromiso. Hoy juega el equipo de Ñublense ante Colo Colo, campeonato de la U 2024, fecha 7 del campeonato. Simulación, predicción aquí en Fútbol Virtual. Ya arrancamos, ya comenzamos, ya jugamos. Ya se mueve la pelotita aquí en el gramado, señores. Un Colo Colo que está en estos momentos con 10 unidades en el campeonato nacional, mientras que Ñublense solamente tiene 7, a 3 puntos. Viene la vena, ojo que viene Ñublense, viene el centro. Oh, en enganche se va el córner. Tiro de esquina para el equipo de Ñublense. Abrió el tiro de esquina arriba, buscando a Campuzano. Campuzano y el centro, buscando el Pato Rubio. Oh, notable Cortés para mandarla afuera al córner. Otro más. Tiro de esquina para Ñublense. Mire Cerezo. Cerezo y el centro arriba. Cerezo está. Pelotazo largo, cabezazo. El balón pasó cerquita. Cerquita, pero se va afuera. Saque de portería nomás. Bastantes jugadores que en estos momentos están aquí jugando, que no van a estar por suspensión, otros por lesión. Pero bueno, estos deberían ser sí o sí los 11 titulares de cada equipo. La ha tenido Paiva. Paiva atrás para Leo Gil. Leo Gil avanza, controla Paiva. Se viene Leo Gil buscando a Esteban Pavés. Pavés largo arriba para Palacios. Palacios y el cabezazo. Balón pasado le va quedando a Paiva. Viene Paiva, viene. Hace la pausa buscando el 29. Por dentro, por fuera. Busca Paiva, la vueltita, viene Paiva. Intentaba medir, la va recuperando con falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para Colo Colo. Va a pegarle a Leo Gil. Viene Leo Gil, 16 minutos de compromiso. Viene Leo, viene el centro arriba. El manotazo del portero para quedarse con el balón. Va saliendo rápido, largo arriba para Medina. Medina buscando a Yarzo por banda derecha. Viene Yarzo, viene. Avanza Yarzo, la vueltita buscando Medina. Medina controlando, largo arriba para Oyarzo. Oyarzo, cabezazo atrás para Medina. Medina controla, avanza Medina buscando a Mesa. Viene Mesa, viene. Hace la pausa buscando a Rojas. Rojas con el balón, avanza Rojas, busca a Rojas, abriendo para Yáñez. A correr Campuzano. Campuzano, balón filtrado para Yáñez. Viene Yáñez, viene por banda izquierda a correr, va un paso, viene el centro arriba. Está, la va sacando Saldivia. Era Bimber el que la sacaba. El balón se va al córner. Tiro de esquina. Va a jugar Cereza. Juega en corto para Campuzano. El centro arriba. Cabezazo. Balón pasado. El balón se va a ir afuera. El balón se va afuera. Y saque lateral para Colo Colo. Va a jugar Saldivia. Se saque de manos. Se juega rápido para Leo Gil. Leo Gil va controlando. Va pasando. Coloque marcha. Leo Gil abriendo para Palacios. Carlos Palacio viene atrás para Leo Gil. Muy largo el balón. Va recuperando el equipo de Ñublense. Se viene a la vena buscando a Rubio. El Pato Rubio con Oyarzo. Oyarzo avanza por banda derecha. Viene Oyarzo, viene. Le pasa uno por la espalda. Sigue Oyarzo. Oyarzo por el medio para el Pato Rubio. El Pato Rubio para la vena. Le pega al arco. Afuera. Afuera, afuera, afuera el balón. Habrá saque de portería para el equipo de Colo Colo. Jugará Brian Cortés. Juega largo para el Torto Paso. El Torta largo buscando a Paiva. Paiva el cabezazo, balón pasado. Le va quedando a Mesa. A correr Mesa, no va nadie a presionarlo. Va saliendo Mesa, hace la pausa. Vuelve por dentro con Cerezo. Aquí está Cerezo, avanza buscando a Yarzo por banda derecha. Aquí aparece el 7 pasando mitad de terreno. El Leo Gil va a la marca, la va cambiando toda ahora de derecha a izquierda. El balón muy impreciso, se va afuera. Saque de manos para el equipo de Colo Colo. Jugará Volados. Volados para Vidal, Arturo Vidal que está lesionado. Esperemos que esté en este partido. Viene Volados. Aguanta el balón. Vuelve atrás con el Torto Paso. El Torta para Saldivia. Saldivia avanza. Final. Final, final, final de la primera parte. Ñublense por ahora con Colo Colo. No se hacen daño. Esto sigue 0-0 por ahora el compromiso. Y vamos al segundo tiempo. Últimos 45 minutos. Juega ya Colo Colo. Juega Ñublense. Atendiendo Falcón. El Peluca que está suspendido por este partido. Así es roja directa con Everton. Se perderá este compromiso. Mesa, Mesa atrás con Pérez. Pérez aguanta, viene Pérez buscando a Cerezo. Cerezo para Reyes, el Lolo que también está suspendido por este partido. Cerezo, avanza Cerezo abriendo para Medina. Medina con el balón, va saliendo Medina. Viene el exjugador de Ñublense buscando a Yarzo. Oyarzo por derecha, le sale Leo, gira la marca. Oyarzo tiene que volver atrás. Reyes avanza buscando, vuelve con Oyarzo. Oyarzo controla. La vuelta de Oyarzo, tiene que volver para Medina. Viene Medina, avanza para Oyarzo. Oyarzo va a tirar el centro, viene Oyarzo, viene. Va Bimber a la marca, Oyarzo se lo saca. Viene Oyarzo, pase filtrado para Yáñez. Le puede pegar desde ahí Yáñez. Está abriendo para Campuzano por izquierda. Otra para Yáñez.
Yáñez lo va teniendo, quiere filtrar el balón, sigue Yáñez, tiene que abrir para Yarzo, no tiene espacios, viene Yarzo, les atreve a pegarle, las manos de Brian Cortés, va sacando Cortés, Arturo Vidal, Vidal bajándola para Pavés, viene Pavés con volados, avanza volados, avanza buscando volados por derecha, paso con Arturo Vidal, Arturo Vidal peleando con el Leo Gil, avanza con Paiva, viene Paiva, aguanta el balón Paiva, sigue Paiva, el balón para Parra. Parra, dentro del área quería Parra, la va perdiendo. Lolo Reyes va recuperando. Fue de atrás para Paredes. Aquí aparece Pérez buscando a Mesa. Mesa, Mesa larga para Yáñez, la va perdiendo con volados, pero vuelve a recuperar Campuzano. Mesa, Mesa larga buscando a Yarzo. Bien ahí Oyarzo, de cabeza bajándola para Medina. Muy larga, el balón se va afuera. Habrá saque lateral favorable a Colo Colo. Jugará Bimber. Bimber larga arriba para Parra. Parra controla, viene Parra. Hace la pausa Parra, vuelve atrás con el Leo Gil. Leo Gil controla, pasó con Paiva. Paiva, sigue Paiva. ¿Qué pasó? Falta, dice el árbitro. Y habrá tiro libre peligroso. Habrá tiro libre peligroso para el equipo. Para el equipo de Colo Colo, señores. La defensa del equipo Ñublense, le va a pegar el Leo Gil. Preparado el Leo Gil para ese balón. Le pega al arco Leo Gil. ¡Gol! Colo Colo, apareció el primero, apareció Leo Gil con un tiro libre exquisito abajo, nada que hacer Pérez para colocar el 1-0. Colo Colo se coloca arriba, el equipo visitante 80 de partido, 1 para Colo Colo, 0 para Ñublense. Fecha 7 del campeonato nacional, viene Rosas, Rosas para Reyes, avanza Reyes pasando a mitad de terreno, abriendo con Oyarzo. Mira el equipo de Ñublense, tiene que adelantar líneas. A correr Oyarzo, pasó Oyarzo, tira el centro Oyarzo, se le acaba la cancha. ¡Ah, golazo! No, señores, ¿fue gol o no? No, no, no fue gol, creo, Uy, la vi adentro, chocó en el palo, creo, ese balón. Dije un error del juego, ¿qué pasó ahí? Saque lateral arriba, Paiva. Paiva con Bimber. Bimber, avanza Bimber, busca Bimber, largo arriba para Paiva. A correr Paiva, bajando la mesa. Se le acaban los minutos a Ñublense, la última jugada, la última. Tiene que llegar arriba, viene Reyes a correr abriendo para Oyarzo, última jugada a correr Oyarzo, se le va largo el balón y va a terminar el compromiso, señores, va a acabarse, Colo Colo se va a llevar los 3 puntos, señores, el balón aún no se acaba, viene Leo Gil, le queda Paiva, final del partido, Ñublense 0, Colo Colo 1, hasta la próxima.